Oigan, me encanta que, bueno, los programas parece que se hicieron solitos. Después de tener una emprendedora como Tania Caballero, bueno, acá, bueno, al infinito y más allá con Lily Duclos. Ay, te diseñadora, amo que digas eso. No saben. Se les va a antojar todo lo que hace, además de que tiene una vibra, una charla maravillosa. Está con nosotros Lily Duclos. ¿Cómo estás? Ay, feliz de verte. Pues a ti. Feliz, oye, de estar aquí. Es que me encanta porque eres una mujer que inspira, que mueve y que además, y con una capacidad estética que eso me encanta. Yo gracias. Creo que todos nos agradecemos eso cuando nos hacen que nuestros ambientes o que incluso nos inviten a que nosotros nos medios arreglemos. Cuéntame, a ver, esta tienda maravillosa que tienes en Santa Fe, oye. Ya fuiste, ¿verdad? No, sí, pero acabo de ver. ¿Por qué no te he visto yo ahí? Cuéntame. Pues. Porque no coincidimos en horarios, no, a lo mejor. No, hay que ponernos de acuerdo, pero ¿verdad? Ya me dijeron que fuiste y eso está padrísimo. Sí, pero a ver, cuéntame. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que propones para toda la gente que nos está viendo y que se les antoje en esta área de lo que es Vía Santa Fe? Ajá. Que es pues. Yo no estoy en Vía, estoy del otro lado. Estás en la otra lado, pero estás en la parte de abajo. Estoy en la parte antigua, digámoslo así. Pero estás en medio, ¿no? Estás para Vía Santa Fe. No, fíjate que Vía está, o sea, Santa Fe es como un bastón, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo estoy del lado de Palacio. Enfrente de Saks, en el segundo piso, la entrada por... Tienes toda la razón. Sí, la entrada es por... Sí, sí. Panco haga caso omiso, por favor. Sí, o sea, entrarías literal por el Pan Cotidien. Sí, sí, o sea, sí. Hasta cuenta, en la entrada hacia... viniendo sobre la carretera. Por Palacio Hierro al lado, ustedes ahí van a poder entrar. Correcto. Y tiene una tienda ahí. Que de entrada, la puerta, la decoración... O sea, si no entras, es porque de plano... No hizo algo bien, pero no es cierto. Invita, a ver si tenemos algunas fotos para sí, que ustedes vayan viendo. Sí. Mira, ahí está ella. Pero, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido la respuesta y qué ha pasado con esta tienda? O sea, porque además la cambias constantemente. Sí, o sea, mira, la verdad es que mi showroom es un concept store. Sí. La realidad es que este es el primer año de la nueva tienda. Tuve otra tienda que estaba junto a Saks, pero bueno, bendito Dios, pues por el crecimiento y tal, nos cambiamos enfrente. Sí. Y la plaza se ha portado increíble con nosotros. La realidad es que le agradezco muchísimo. Me siento de Santa Fe de corazón. O sea, ahí quiero crecer y generar así un súper potencial. Que de hecho es la mejor plaza definitivo. Que existe. Ah, no, definitivo. Y la verdad es que para muestra basta un botón. Ahí están las mejores tiendas y están las marcas ancla pues más famosas. Y eso pues ha ayudado también muchísimo, ¿no? O sea, es un gran spotlight. Pero independientemente de eso, la verdad es que fue, pues ahora sí que, pues un gran regalo de Dios, ¿no? Mi mamá era diseñadora de interiores y se murió hace 2 años de cáncer de mama. Y creo que el último deseo de mi madre fue literal, Lili, necesito, me hubiera encantado crear, obviamente, pues trascender un poco en la parte del diseño, ¿no? Mi casa siempre fue, mi casa su casa, ¿no? Bueno, la casa de mis papás, siempre fue pues un espacio increíble, ¿no? Entonces eso literal lo mamé. Y ha sido una experiencia que toda la gente lo ha sentido increíble. Se siente esa parte acogedora, como muy de mamá. Traté de encontrar un concepto que fuera como completamente diferente a lo que estás acostumbrado. Uh-huh. Más ahorita que todo el mundo me dice, Lili, o sea, pero a mí me gusta el tema un poco más como contemporáneo. Y decía yo, sí, pero esa no es mi onda, ¿no? O sea, sí se los puedo hacer, porque finalmente pues es el reto de un diseñador, ¿no? O sea, poderlo generar. Pero aquí lo que hicimos en Lili Duclos fue crear... como un pequeño ambiente de un chateau francés, ¿no? Uh-huh. Un pequeño Versalles en diminuto, ¿no? Pero magistralmente llevado a cabo, ¿eh? Pues mira, la realidad es que hemos tenido buena respuesta. La gente llega y más los chiquitos, porque el 60% de mi core business son los niños. Y eso está increíble porque llegan y, te juro, hay días que los quiero grabar, Robert. ¡Ay, no! ¡Wow, mamá! Es la casa de Harry Potter. ¡Wow, mamá! Ya sabes, yo me muero de risa porque... el showroom tiene dos ¿cómo no pisos? Se van a emocionar con eso, dímelo. Es, o sea, que, vean la foto, por sí, favor. Aquí es justo Lili Duclos, es el lugar donde todos los sueños se hacen realidad y todas las promesas se cumplen. O sea, es increíble, Robert, que llegan los niños. Mira, por ejemplo, ese, o sea, ya sabes, cuando llegan los niños y dicen, y quiero tal, y quiero tal, y mi personaje favorito, y entonces cuál, o sea, cuál y tal diseñado. La verdad es que para mí creo que no hay nada más gratificante que ver a un niño sonriendo, ¿no? Yo empecé este negocio justo por los niños. O sea, claro.
ese era nuestro core business, ¿no? Empecé pintando murales, yo empecé a raíz de mi niña, de mi hija Lorenza. Uh-huh. Tengo dos hijas, una de 13 y una de 3 años. Sí. Y cuando, imagínate, primer nieta, ¿no? De su primer hija, mi mamá diseñadora, toda mi familia artista, entonces... llegaba yo con mi panzota y mi mamá llegaba y nos poníamos a pintar. Yo trabajé muchos años para Disney, ¿no? Uh-huh. Ya sabes, soy diseñadora gráfica. Sí. Entonces, diseñando, ya sabes, producto y tal. Entonces, pues empiezas a hablar de lo que es el producto per se de Disney, ¿no? Entonces, empecé como muralista a dibujarle a mi niña así como lo que están viendo en pantalla. Y llegó un momento que dije, no, hombre, pues está... O sea, creando a tal forma un concepto que dije, no, pues tengo que empezar a diseñar muebles. Llegó una clienta increíble, la recuerdo con todo mi amor, porque la verdad es que ella fue quien generó todo esto. ¿Qué te dijo? Sí, ya. Claro, agarró y me dijo, oye Lili, fíjate que yo venía regresando de Tampa, trabajé para los Bucaneros de Tampa, ajá, hice la imagen del Super Bowl del 2007. Ah, ¿qué tal? Mira. No, fue increíble, imagínate en el Raymond James, ajá, como buena mexicana, y llegaba el Chucky de, me decía, you Mexican people. Yo decía, híjole, me retó tan cañón ese tipo que dije, le voy a demostrar que las mujeres mexicanas, pues también sabemos también de, claro, americano, y, ¿no? Entonces dije, ok, en honor a mis bucaneros, pues vamos a empezar a hacer barcos bucaneros, ¿no? Entonces esta chava, mi clienta, me dijo, Lili, ¿puedes hacerme este barco? Y dije, claro que sí. Entonces era la recámara. Entonces, la casa espectacular. O sea, su casa, mis respetos, espectacular. Entonces le desarrollamos primero la recámara del barco y luego la ludoteca y luego así. O sea, entonces empezaron a generar ese tipo de y espacios. Y obviamente pasó lo que cuando algo te encanta, la gente empieza a recomendarlo. Tal cual. Así, oye, de me encantó. ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo hizo? Y de repente. Así. Y ya, cuando ves, ya tenías una fila de clientes que estaban buscando personalizar alguna área o toda su casa, ¿no? Exacto. Y la verdad es que ahorita ya llega un momento. Te juro, me siento botarga, ¿sabes? O sea, me disfrazo, ya sabes, de Darth Vader, pero no sé qué. Y un día, y luego otro día soy princesa, y luego otro día, ahora me voy a disfrazar de pirata, porque vamos a terminar también otros cuartos piratas. Entonces ya la gente se aloca gacho, ya sabes. O sea, ajá, la verdad es que. Y los niños, o sea, porque, ay, me imagino, porque ahora ya el nivel de exigencia y que te llegan con un grado de especificaciones, porque ya los veo, o sea, simplemente a mí para que les compre una playera, o sea, te mandan ya dónde, a qué horas, de qué talla, el color y todo, o sea, es impresionante. Los niños se meten a Pinterest, ¿eh? Sí. Y te dan ideas. Ah, Lili, a ver, quiero este, Lili. Oye, Lili, pero tal. Oye, Lili, pero como en Disney, quiero que me hagas esto. O ya vi esto en Universal Studios, ¿y te acuerdas cómo la puedes? Entonces dices... Wow, o sea, está padre que ahorita los chavitos intervengan, porque a veces no nos damos cuenta de que es su propio espacio, ¿sabes? Claro. Y luego hay mucha gente que me dice, por ejemplo, porque es la parada de estar en Santa Fe, la plaza, que yo era diseñadora, pues, de todas las marcas, ¿no? Entonces, la plaza, pues, tiene Pottery Barn, no sé qué, ¿no? O sea, X y tantas marcas que respeto y admiro muchísimo a todos y cada una de la trayectoria de lo que son las marcas, uh-huh, internacionales, ¿no? Pero como diseñadora mexicana, la verdad es que dije, bueno, a ver, vamos a ofrecerles a los niños lo que no hay, ¿no? Entonces, y que tengan una identidad, ¿no? O sea, y que ellos se identificaran. Exacto, ahí está el tema, ¿no? De decirle al niñito, o sea, o a la que niñita... Que no compres el paquete tal como te lo está ofreciendo, exacto, la tienda de... Exacto, personalizarlo. Exacto. Ahí está el tema, que ahora está súper en boga, ¿eh? Pero es una cuestión de detalles, o sea, yo lo que noto, la diferencia que tú tienes es que sí se ve como esto fue pensado, sí, y dedicado a, o sea, o como, sí, que sigue una investigación, porque digo, conozco a varios muy respetables interioristas, pero de repente se van con todo el concepto. Claro. Y ya lo ves, o sea, lo ves bien, pero no lo ves como... Esto fue hecho específicamente para... Sí, y también, o sea, hazte cuenta que un poco lo que hacemos nosotros es un poco al revés. Es como un handyman, ¿no? Claro. Como en Estados Unidos, que llega el handyman y dices, a ver, te empiezo a hacer un poco todo lo que tú me vas pidiendo, pero aquí va más allá. Es crearle el ambiente al chiquito, entender un poco el concepto, decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? Porque hay gente que me dice, ¿y me pones al Necaxa y al América? Pues te pongo al Necaxa y al América, o sea, pues te ponen lo que no tú importa. Quieras. Sí, o sea, ya sabes, o sea, dices, bueno, pues qué divertido, sí, ¿sabes? Claro. Pero es muy personalizado, oye, ¿sabes? Oye, imagínate la cantidad de caricaturas que tú te has... Todo el día. Oye, pero aparte me tienen que decir, ayer me dice una clienta chiquitita, que aparte está, o sea, se llama Luciana, y es a mi Luciana hermosa, porque de verdad, unos ojotes que tienen los chamacos, sí, y te los comes, ahora que vayas al showroom te voy a decir, porque llegan y les pongo todas las caricaturas, les pongo todas las películas, tengo cacahuates, pongo gomitas, no sé qué, o sea, aman. Además, ir a la tienda. Ahora tiene una van. Sí,
Es una boombank que acaba de... Bueno, sí, exacto. Sí. De estas camionetas Honda Shaggy de Volkswagen. Sí. De hace mucho tiempo, o sea, tal cual. Vintage, que, o sea, tiene su pantalla. Pues, me imagino para meterla. No, bueno, se arma. Sí, pero o sea, todas es desarmar. Maneras, pero... Sí, fue un show. Y obviamente la gente llega y piensa que soy agencia de coches, ¿no? O sea, como que dicen, aquí qué onda con esta señora, qué fue lo que hizo. Y es padre porque después vamos a traer un cohete y después vamos a traer un avión y después, ¿sabes? Porque finalmente si te digo yo, como lo acabas de decir muy bien, colegas hay miles y buenísimas todas y buenísimos todos. La verdad es que el interiorismo se presta como que, para que ha crecido aquí en México. Impresionante. En unos poquitos años realmente. Lo que tenemos en que han ido cambiando los celulares de tamaño. Sí. O sea. Exacto. Ha crecido, wow. ¿Sabes por qué? Porque el gusto se nota. O sea, yo te veo bien vestido y qué padre. Y entonces la gente a lo mejor llega y te dice, oye, Roberto, qué bonita te quedó tu casa. Sí, sí, deberías dedicarte a esto. Sí, ¿verdad? Entonces empiezas a decirle a tu amiga y a tu tío, ya entonces hiciste cuatro y entonces ya eres interiorista. Pero también hay algo, bueno, independientemente de eso, que puedas desarrollarlo de una forma innata. Ajá. Lo cierto es que ya hay mayor importación. O sea, ya tenemos como mayor elección... posibilidades de elegir telas, de formas, de trabajos, tallados, o sea, todo es... Y la materia prima, ¿no? Exacto. Ahora en México también está creciendo muchísimo, y eso está padre, o sea, Y se está reconociendo mucho el trabajo artesanal, que antes... 100%. Llegabas y decías, mucha gente, sobre todo, y nosotros... Como muy malinchitas, ¿no? Llegábamos y lo quieres italiano, pero resulta que aquí le andas regateando a los... A los ebanistas, ¿no? Fíjate que, y eso es algo que tenemos que evitar y tienes toda la razón. O sea, la realidad es que yo sí sugeriría que aprovechamos, por ejemplo, nuestros talleres, estar en San Miguel y Allende, sí. ¿No? Que además es precioso. Precioso, qué lugar se hace, ¿verdad? Cada vez que voy lo redescubro. Sí, y cada vez está cambiando más, es impresionante. Totalmente. Pero sí estoy de acuerdo contigo, la verdad es que tenemos una cantidad de artistas impresionantes en México. O sea, hay que agradecer obviamente la labor de cada uno de los artistas, los ebanistas, ¿no? No, tú no sabes los ebanistas con los que trabajo, que de verdad digo, maestro, es usted un maestro, o sea, wow, ¿no? O sea, a nivel personal, que además soy súper alérgica, ¿no? Entonces ya sabes, cada vez que llegamos, digo, salgo así 3 días con los ojos todos llorosos, y, pero dices, qué padre, caray, o sea, esta experiencia fue maravillosa, porque yo, o sea, los proyectos que entregamos en Lili, pues son proyectos personalizados. Claro. O sea, me involucro hasta en hacerte tu vajilla, ¿sabes? Entonces diseñar la vajilla con Trinitate, que, bueno, María es una experta en esto, o sea, diseñar así ya familia López. ¿Y a qué horas vives? O sea, ¿a qué horas duermes? ¿Verdad? O sea, yo también digo eso. Sea, no duermo. Es que cualquiera... Sí. No, y además que sí estás metida, ¿no? O sea, que eso me parece maravilloso. Es padre, es difícil. Pero lo puedes lograr, o sea, eso tiene se que logra encontrar con un esposo paciente y que le adora. Oye, y orgulloso, porque, pues, ¿qué crees? Lógico, imagínate, sí. O sea, qué padre, digo, me queda claro que es una cuestión cultural también, sí. El que tú puedas reconocer que tu pareja, definitivo, o sea, mujer, y que se desarrolle y que la veas radiante, guapa, y además que tengas toda la capacidad de emprender y que seas un artista, o sea... No sé. La verdad es que, no, o sea, así que hay que ahí aplicarse. Está el éxito, ¿verdad? Lo acabas de decir muy bien. Sí. Y tú que conoces a Carlos. O sea, la verdad, mi marido. Y paso, ¿eh? Y o paso. Sea, no, a ver, nosotros somos papás de 5, soy Blancanieves. Entonces, imagínate, somos 7, entonces es bien difícil. Y además con silueta, ¿eh? Si ustedes no se han dado cuenta, pero tal. Viene con una transparencia divina. Pero bueno, estamos en la buena vida, no se vayan, seguimos platicando con la talentosa de Lili Duclos. Gracias. Regresamos. Thank you.
Deberían estar cuando vamos a corte porque se pone muy divertido también. Mucha información, mucha información. Pero vamos a aterrizar porque... ¿Qué pasa cuando llegan los niños contigo ahí a la tienda? Ajá. Y quieren como ser participativos? Es muy divertido. Mira, tenemos todo un proceso. O sea, la verdad es que... ¿Cómo llega alguien así y dice, bueno, es que yo quiero... Sí me gusta, hay algo que me gusta, pero no sé qué es. O sea, aterrizar muchas veces a la gente, ¿no? Sobre qué es lo que... Y es difícil. Exacto. Es muy difícil porque, fíjate, te voy a decir, los niños son mágicos. O sea, por principio llegan, te digo que soy botarga, ¿no? Entonces te tienes que disfrazar y entonces tienes que llegar. Y yo siempre les entrego un botón, un poco como ese sentido de pertenencia de que ahora ya eres miembro de él, ¿no? Una fraternidad que se llama Lili Duclo. Sí. Y entonces, ¿qué crees? Eres mi personaje principal, ¿no? Y la realidad es que te digo que en la parte de arriba tengo un espacio diseñado para mis hijas, para que trabajen conmigo cuando yo estoy trabajando. Claro. Entonces tengo, ya sabes, pero los plumones, pero las crayolas, pero, ¿no? Todas las películas de Netflix, pero, ¿no? O sea, para que se entretengan, es muy difícil entretener a un niño en una plática de 2 horas, donde estás definiendo texturas y colores de paredes con la mamá. O sea, se quedan así de, ¿what? O sea, ahorita señora ya no quiero hablar de esto. No, y además que abandonen el celular. Yo soy anti eso, ¿sabes? Me declaro completamente Totalmente. En contra de los... Es que me molesta ver a los... Mira, cuando llego y los detecto así, le digo a las mamás, esto es lo que te voy a evitar. Yo me voy a encargar de hacerte espacios lúdicos. Claro. Y te voy a hacer una caja. Es más, estamos ya diseñando un producto que sea una caja. De aquí se depositan los celulares hasta las 8 de la noche, que nada más te sirva para despertarte el siguiente día. Todos los espacios de Lili están diseñados para que los niños sean súper creativos. Entonces, claro, porque ¿cómo entran? Esto te limita, o sea, claro. O sea, te abre un mundo, pero te limita. Claro, y es una tristeza, ¿eh? Sí. O sea, la realidad es que sí que padre la tecnología, pero hasta un límite. Entonces, ellos llegan y yo les hago un formulario. Entonces, un formulario como muy afable, dependiendo obviamente de la edad. En México Mágico, la realidad es que pues tenemos familias de 3, 4 niños, ¿eh? Claro. 5, 8, o sea, hay unos que dices, ay, la familia Telerín y todos a la cama, y así. Entonces, llegan los chiquitos y los pongo crayolas, no sé qué. A ver, dibújame, dime qué te gusta. Primero les pregunto, obviamente, sus nombres, ¿te gusta tu nombre? ¿Eres orgulloso de tu nombre? Para ponerlo Iker, ¿no? Así, Constanza. Ajá. No sé qué, o sea, ¿te gusta tu nombre? Sí, ah, no me gusta, porque, ¿cómo te dicen? ¿No? O sea, por ejemplo, a mi hija Lorenza le dicen Lo. Entonces Lore, porque decía, ah, ya sabes, un primito, creo que se llama Loca o algo así, o sea, entonces ella nunca le gustó, Lorenza, ¿no? Entonces, claro. Mi mamá le decía Lo. Pero es bastante singular y bastante memorable. O claro. Sea, tiene un peso protagonista, o sea, claro, yo la veo de protagonista, ¿no? Claro. Con eso ya le pusiste claro. Un buen nombre. Claro, entonces, o sea, Lore, por ejemplo, ella es muy de Lo. Le gusta el Lo. Es que entonces, suena más contundente. Claro. La cacofonía. Claro, entonces hay niños que dicen, a mí me gusta que me digan Regis, no Regina, ¿no? Entonces, ya empezando desde ahí ya es un one on one, ¿no? Claro. Y ya te dice, okay, a ver, háblame con los favoritos. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y entonces hay unas que me dicen, uy, no, yo nado, plancho, no sé qué, mamá. Y hay otros que ves, porque si dejas el protagonismo en la mamá dice, Regi se va a meter a estudiar filosofía y letras, ¿no? Y la niña, ¿no? Loca, mi mamá. Sí. Y Regis quiere un cuarto gris con, ¿no? Así, ajá, tipo sí, claro. Pottery Barn, ya sí, sabes. Sí, sí. Y dices, okay, Regi, sí. Entonces ya empiezo a detectar al chiquitín y entonces digo, a ver, ¿tú qué quieres, mi vida? Ajá, y es súper divertido, ¿sabes, Robert? O sea, los chavos, increíbles. ¿Sí? No, mamá, o sea, no lo quiero verde. Pues sí te gusta el verde. No, a mí no gusta el verde. Entonces, ese one-on-one entre decir, ok, ¿qué tal, mamá, si ahorita te vas a tomar un café en Starbucks? Y yo platico con José, ¿no? Entonces ya ellos no, sienten... me encantaría ver el proceso de que es bien mamá padre. Sí. Asume de que, ok, ya entendí. Ya sé. Yo nada más vengo y ya nada más me dices cómo va a estar esto. O el papá, que ya sabes que me hablan por el otro. Sí. Lili, porfis, ok, el presupuesto limitado. O sea, a ver, sí le dije a mi mujer, pero no. Entonces, la verdad es que le haces de psicólogo. O sea, yo ya voy a estudiar psicología. Sí, tienes tres fuentes, tienes tres frentes, perdón. Imagínate eso. No, y luego llegan con la mamá y entonces también se puede. Pero tú siempre tienes que escuchar a todos porque, pues, vaya, finalmente ellos, o sea, sí estoy yo presente en la casa, pero hasta que les entregas, ¿no? Claro. Y bien padre, porque ¿sabes qué, Robert? La verdad, increíble la relación que generas con tus clientes. Ya todos son mis amigos. A mis hijas, bueno, es les que imagínate, te metiste a su casa. Claro. O sea, te tocó ver
¿dónde duermen? Es la máxima intimidad. Sí, o sea, conozco hasta sus closets. Yo les cuelgo la ropa, ¿sabes? Sí. O sea, yo les digo aquí todo y entonces, o sea, vas a meter aquí los colores rojos y amarillos. Y les pongo hasta la ropa de cama. O sea, yo les hago hasta las toallas. Entonces, o sea, les dejo toda la casa armada. Yo les entrego llave en mano. Entonces, y me disfrazo para entregarles a los niños. Entonces, imagínate, te digo que soy Barney, ¿no? O sea, ya llegó Lily. Entonces, la verdad es que es súper divertido, como este que estás, exacto, como lo que están poniendo ahorita, ajá, en pantalla. Ahí estoy disfrazada de Stormtrooper, ¿no? Entonces, claro, sudas como marrano, ¿no? Sí. Ya cuando te quitas, y todo el mundo me dice, Lily, ¿y qué oso? ¿Y los pelos? Y la verdad es que no me importa. Con los niños, el glamour se pierde, ¿sabes? O sea, eres eso, eres la ilusión y eso es lo que siempre persevera, ¿sabes? O sea, es la parte de decirle, te logré tu ilusión de hacerte un cuarto con lo que más te gustaba, que eran los Legos, y generarte que quería, pero quiero que se prendan las luces y luego que en la noche haga, ¿qué más quieres? Sí, y entonces, ¿y cuál es tu color favorito? No, pues el rojo. Y no, entonces tienes que jugar también, porque yo le pongo un cuarto rojo a un niño y no duerme, no, ¿me entiendes? Ni el niño ni el papá. Y el papá me mata, ¿no? O, ¿sabes qué me pasa mucho, Rob? Que me hablan y me dicen, Lilita, mi hijo tiene 6 y no se sale de nuestra cama. Entonces dijo, ¿cómo le hacen? Entonces son elementos que tenemos que con los que tienes que luchar para, entonces, claro, literal, el día que le digo, ok, perfecto, están listos, y ese día lo duermen en su casa. O sea, no puedes hacer otra cosa más que dormirlo, ¿no? Ajá. Entonces eso está padre. O sea, la verdad es que dices, bueno, hice algo que valió la pena. ¿Y ya cuánto tiempo? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas casas? ¿No llevas estadística? No. Digo, sí tenemos un registro, por ahí Malia seguramente se debe saber cuántos clientes, pero la realidad es que sí te puedo, sí llevo 20 años haciendo esto, entonces no, pues sí, bastantes, ¿no? Ahí, o sea, van a haber ejemplos de nosotros empezando a hacer los cuartos de los niños, después pues ya, que estaban tan padres los cuartos de los niños, que entonces decían, Lilita, ¿y si te echas la casa? ¿Y si me haces la sala de tele? ¿Y si me haces la sala? Entonces ya era, ok, entonces ya llegó un momento que pues ya, ahora tenemos una variación en la tienda de que ya estamos hasta construyendo casas, claro, ¿no? Que es muy padre, porque entonces empiezas los proyectos desde el inicio y entonces ya te involucras en todo, pero son procesos bien largos, ¿no? Ah, no, claro, pero es interesante porque habla de que el espacio se va a hacer en una función y a gusto, ¿no? O sea, porque muchas veces sí ves como una disociación entre el área y que llegaron y que como que implementaron algo y queda como... No, y no te ha pasado que llegas a la casa y dices, aquí este espacio que, ay, no sé, el arquitecto dijo que era como el lobby. Y tú, ok, y acá ¿Y es otro lobby. Nada, es florero, o sea, sí. Sí, o sea, exacto. No hay nada. No, o sea, aquí va la maceta. Sí, exacto. Sí, entonces tienes casas de 1,000 metros completamente desaprovechadas. Entonces a mí me encanta, por ejemplo, hacer, ya sabes, este es el espacio de lectura. Justo, fomentar el quitarte el celular, ¿no? Sí. Y decir, aquí voy a poner a los niños a leer, aquí voy a poner a hacerte una mesa de scrapbooking, ¿no? ¿Cómo, Lili? Sí, aquí te voy a poner a hacer manualidades con tus hijas. ¡Ah, está todo a dar! Ah, bueno, este va a ser el espacio de las manualidades. O este va a ser el espacio donde... Luego a veces me encanta poner a trabajar a las mamás. Luego cuando digo, bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, no, todo lo más importante es... mis hijos, y digo, bueno, ¿y tú dónde está tu importancia? ¿No? O sea, ¿dónde está tu espacio? No, es que en mi casa no tengo un espacio para mí. Oye, y además les cambia, o sea, la vida en cuestión de que tú le estás haciendo consciente de que debe haber un área en donde se realice. Claro. Porque una cosa es la convivencia, y otra cosa es donde descansas, otra donde, donde puedas estar y te sientas que es tu espacio. Es tu espacio, que también es súper importante, o sea, a veces les hago mucho a las mamás énfasis de, gorda, ¿dónde está tu spa? ¿No te haces masajes? Digo, con 6 hijos, ¿dónde? ¿Dónde tú? ¿O dónde tu marido? Me encanta poner, por ejemplo, en las cocinas, te digo que soy muralista también, entonces yo hago espacios lúdicos, les enseño a hablar francés, les enseño a hablar inglés, o sea, entonces les pongo, ya sabes. Que para cuando termina la decoración, seguramente ya terminaron a hablar francés. Te digo algo, de verdad, no sabes qué importante decirles a los chavos, no sé, saber cómo decir una manzana o decir un bon appetit. Entonces ellos dicen, ¿qué es bon appetit, Lili? ¿No? O la pronunciación. Sí, por ejemplo, bien, hace rato le pregunté. Bien padre. Es que está padre. Sí, porque me da una pena, luego digo, bueno, no. Y justificarse porque en español no. Por eso está lindo, saber, ¿sabes? Sí, o sea, dejarles un espacio que finalmente para ellos sepan, lo tengo en mi casa porque mi mamá, ¿no? O sea, ahora tenemos, por ejemplo, un cliente padrísimo que son de Oaxaca. Entonces nos dijeron, Lili, a ver, queremos, o sea, poner nuestras raíces. Entonces dije, padrísimo. Entonces vamos a hablar de toda la, o sea, en la cocina. ¿Cuánto te puede llevar un proceso de investigación para
por ejemplo, para esto. Me encanta. Tú que eres zurdo, sabes que eres, somos como súper creativos. Yo, diseñadora loca, ahí es donde no duermo, ¿ves? Porque entonces mi cabeza se echa a volar. Me encantan los proyectos nuevos, me encanta cambiar, me encanta innovar, me encanta hacer siempre proyectos diferentes. Las familias nuevas son un reto, pero mis proyectos son tan largos, gordo, que la verdad, entonces trato de encontrarle. Yo soy fiel seguidora de contar historias, soy storyteller. Cada uno de los espacios dentro de las de los diseños que hago cuentan una historia. Uh-huh. Un baño de visitas es el espacio más visitado de sí, toda claro. la casa. Tú sabes qué hago, por ejemplo, en mi baño, tu baño, voy coleccionando los boletos de todos los museos y de todas las óperas que vamos visitando. Entonces, mis hijas, por ejemplo, el año pasado me llevé a Lorenza uh-huh. a París y literal le dije, ma, tú te encargas de coleccionar los boletitos. Ella iba extasiada de saber que ella era como un Hall of Fame. ¿No? Claro. Que ella iba a ser parte de los boletos de cuando fuimos a ver La Cenicienta en la Ópera de París, ¿sabes? Entonces, ya empiezas a coleccionar y entonces es algo que los niños atesoran más allá que un super cuadro de quién quieres, sí, ¿no? sí. Coronel o Carbonell. O sea, cada quien tiene sus colecciones. O sea, hay niños que coleccionan estampitas de fútbol y dices, ¿esta es tu colección? Sí, uh-huh. porque luego se sienta lo que decías, ¿no? ¿Y tú qué colección? No, las estampitas del Mundial. ¿Y qué tal que las enmarcamos y las ponemos por todo el baño? ¡Fu! Sería mi máximo. Entonces, ¿sabes? Es como para ellos. O sea, te veo y de repente te me desdibujas, te me conviertes en una niña. Sí, o sea. Me encanta. Es que yo soy Géminis. Soy mi sí. astróloga dice que soy 7 niños y 2 hombres. Entonces, no sé dónde está mi parte femenina que tengo de milagro. No, pero pues sí, sí está porque ahí está el gusto. Ahí está precisamente sí. toda esta cuestión del color. Es muy divertido. De la combinación, o sea. Es el arte, bueno, la posibilidad de crear, yo creo que es algo que la gente más te agradece. La verdad es que sí. Y ya verlo plasmado y verla, o sea, la realidad ya detrás de todo esto, ya cuando lo ven. ¿No te pasa dices, que wow. los proyectos empiezan como a tomar su propia vida? Sí. Y que cuando ves dices, ay, yo pensaba otra cosa. O si eres como tan precisa como... No, no soy precisa. O sea, si permites que suceda claro. eso, que el mismo claro. material, el color, el espacio, claro. te vaya como dictando. No, y además la gente va cambiando, y además, claro. o sea, hasta la misma gente que empezó el proyecto, pues no es la que termina. La única que estoy, soy no, yo, y Male que lleva 20 años conmigo. Está interesante. Sí, es que imagínate casas sí, sí, que pasa. Haces en un año y medio. Sí, totalmente. Entonces hay gente que supongo que en algún momento has regresado a redecorar por la cuestión de que va creciendo la gente. Siempre. Es o sea, padrísimo. Vas haciendo parte de la historia de esa casa. Soy como el pediatra. Yo abro un chat y ya me tienes para siempre. O sea, ya es, Lilita, ¿qué onda? Estoy en Ámsterdam y quiero comprar mi marido es tan necio que quiere comprar. Le digo, no, ese no lo dejes, pero dile que si quiere compre esto. Entonces, a ver, mándame fotos. Y son las 4 de la mañana y ya están. Y yo, mira, ¿a poco? Entonces, o sea, si ustedes quieren una diseñadora, una interiorista de cabecera, por favor, dense una vuelta, tenemos ahí las redes de Lili, pero pues sobre todo vayan a la tienda, ahí en Santa Fe, y dense una vuelta, lleven a los pequeños, que seguramente sí, les va a encantar. Y, sí. y como yo digo, si en dado caso no compras, no decides, por lo menos el buen gusto sí se te va a pegar. Ay, sí, eso es definitivo. Ya dicen que van de tu parte para que tengan un premio especial. Pues ahí está, por lo menos para que les presten ahí los crayones y se pongan a dibujar. Exacto. Pero... me encanta. Entonces, búsquenla a través de las redes, vayan a la tienda, pero sobre todo si tienes la propuesta y sobre todo reconocer que también aquí en México hay talento mexicano, hay talento, mucho. Hay gente capaz y que no necesitamos necesariamente importar o traer cosas de paquete que afortunadamente existen, pero es mejor cuando alguien te está dedicando todo su tiempo y su creatividad para que sea tu espacio de la mejor manera. Exactamente. Totalmente. Me encanta. Oye, pues ya nos vamos, Lili. Ya nos llegó ha sido el tiempo, así es. Qué rápido, entonces, pero qué padre. Pero en otra ocasión, esta vez, porque tiene mucho que platicar, es muy inquieta y sobre todo también sobre su trabajo que como artista, porque gracias. Ya hablamos del lado del interiorismo, pero no del lado del artista. Ya, continuará. Entonces, imagínense en todos lados donde estuvo y con todo este bagaje cultural que enriquece y que hace que siempre sea esto la buena vida. Ah, la buena vida, preciosa. Oye, pues gracias. A ti, y nos Robert. Estamos viendo entonces a nada, ¿no? Claro que sí. Soy Roberto Yáñez. Pásenla muy bien. Nos estamos yendo. Ya saben que tenemos aquí la cita la próxima. Bueno, en breve, martes y jueves a mediodía. Bye.
RadioTV.mx presentó.